Bueno, Ligüez, imagino muy contentos por una victoria que realmente la necesitaban, sobre todo en condición de local. Sí, seguro que sí. Con un rival muy difícil que se jugó, creo que ellos plantearon bien el partido, pero bueno, tuvimos una mala suerte, muy rápido, pero bueno, tuvimos la suerte de convertir, de jugar y bueno, darlo vuelta, que aparte de nuestra casa, que no podíamos conseguir los 3 puntos. Como vos decías, otra vez arrancaron desde el principio en desventaja, pero eso demuestra también la fortaleza del grupo para dar vuelta a los partidos. Seguro que sí, un montón de partidos nos pasó lo mismo, que lo fuimos de vuelta, lo empatamos o perdimos, pero siempre el equipo intentó jugar. Con un rival que la verdad nos costó mucho hacer el juego que nosotros queríamos y bueno, creo que no se jugó de la mejor forma, pero bueno, hay partidos que se tienen que ganar con mucha garra, mucha fricción y bueno, creo que hoy lo demostró muy bien Banfield para qué está y bueno, creo que hoy el triunfo fue para la gente, para nosotros mismos y para llegar al objetivo que nosotros queremos. ¿Por dónde crees que pasaron las claves de la victoria? No, por todo, creo que a pesar de que nos convirtieron rápido, creo que el equipo se mantuvo bien, la línea de abajo, el medio campo y bueno. Aprovechar los delanteros que cuando tienen la están convirtiendo y bueno, eso a uno lo ayuda un montón y bueno, creo que lo deja muy tranquilo. La última pregunta, como pasó también en la fecha pasada, otra vez pudieron aprovechar los resultados de los rivales que están ahí en la pelea, que no, la mayoría no pudieron conseguir buenos resultados. Eso es importante, ¿no? Para meterse de lleno en la lucha. Seguro que sí, sabíamos el objetivo, que ellos no han ganado 2 equipos que están ahí arriba, creo que nosotros estamos ahí metidos ya, pero bueno, quedan ahora 9 puntos. Nos mentalizamos a sacar más de 30 puntos, bueno, ese es el objetivo que está teniendo el grupo y bueno, ahora pensar ya en el sábado que es otra final.